El cambio climático y la responsabilidad que asumió Chile al organizar para fin de año la COP25 fueron los temas que abordamos con el exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, que estuvo la semana pasada en Coyhaique participando en un seminario sobre este tema. El exsecretario de Estado durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha sido incorporado al Comité Asesor Presidencial de la COP25 y conversó en exclusiva con Canal 4 y Radio Coyhaique sobre esta materia. Yo creo que es importante que Chile utilice la oportunidad de influir en un debate mundial. Porque por una parte, claro, podemos ser los anfitriones, poner la hotelería, poner la banquetería y no influir en el debate internacional. O bien, de manera más jugada, podemos pretender sí influir en el debate internacional. Y ahí, a mi juicio, Chile puede influir desde su particularidad, que es ser un país vulnerable al cambio climático. Y probablemente acá tenga que revitalizarse el debate sobre la adaptación al cambio climático. Hay muchos países que estamos sufriendo hoy día los efectos del cambio climático y estamos siendo muy pocos activos en materia de adaptación. En materia de mitigación es incluso hasta como glamuroso, es fácil de medir, pero lo que se hace en adaptación no lo es tanto, no obstante es mucho más urgente. Por lo tanto, Chile puede ser voz también de un sinnúmero de países pequeños, de países vulnerables, que quieren también que estos acuerdos climáticos mundiales, el tema de la adaptación no quede olvidado. El ex titular del medio ambiente agregó que los territorios tienen mucho que hacer y qué decir en este ámbito, y recalcó que Chile es uno de los países más afectados por los efectos del cambio climático. También la COP25 va a desarrollarse en un momento político bien particular, donde es probable que otros países adscriban a salirse del acuerdo climático de París. Por lo tanto, ahí Chile también juega un rol importante. Y bien, también tenemos otros países como China, que han sido muy activos en el combate del cambio climático, básicamente porque ellos también entienden que aquí hay una oportunidad de liderazgo político, de liderazgo tecnológico y de liderazgo económico en involucrarse en el combate al cambio climático. Todo lo que se hace en cambio climático son acciones locales y por las características de nuestro territorio se requiere que rápidamente la discusión climática pueda regionalizarse, pueda territorializarse, porque probablemente los planes de adaptación al cambio climático de la región de Aysén sean muy distintos a los planes de adaptación que hay en otras regiones. La prevención de los incendios, por ejemplo, sin ir más lejos, eso es parte de los planes de adaptación. Hoy día estamos sujetos a riesgos naturales mucho más importantes, probablemente mucho más periódico y probablemente mucho más pronunciado. Y eso, cada una de las regiones tiene riesgos naturales distintos y que debe integrarlo en una política regional de adaptación al cambio climático. Pablo Badenier visitó Coyhaique, invitado por la Fundación Todos por Aysén, que organizó un seminario sobre cambio climático en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y donde expuso también el senador David Sandoval y otros invitados.